Bon día. Como andamos un pouco mal de tempo, pois imos principiar, inda que vai entrando xente, e vou ver de ser breve, porque quen ven a falar é José Manuel Bermudo, non? Supoño que todos lería de iso, o pequenísimo currículum que remitiu, pero, bueno, eu creo que é unha figura sobradamente coñecida, non? Para min, ademais de ser o meu mestre, É meu amigo, entón, que vou decir dele? Non podo decir: ou seja, boa parte do que eu fago, se que fago algo, pois devo eu a ele, non? Gosto da palavra mestre, non me gusta nada a palavra professor, porque lembra-me aquelo dos primeiros cristiáns que facían proclamación e propagación da súa fé, entón eu ligo sempre a palavra professor, mesmo que cambiara de significado, sempre con confesión. E creo que un profesor non debe ser confesional, en todo caso terá que ser outra cousa, e terá que ser crítico. Non? Ben, entón, millora a palabra mestre, a máis sabedes, bueno, é unha brincadeira, pero sabedes que mestre, a palabra magíster, eh? ben de magis, é o contrario de minister, non? Sabedes que o magíster, eu que sei, magíster equitum, magíster militum, magíster pecoris, etc., era, pois, o pastor, o xefe militar, o, o xefe da cavalairía, etc. Eh, pero é aquel que sabe, neste caso, que sabe máis. Se é unha persoa eh, que domina unha materia e eh, que é criativa nessa materia, non? mentre que o ministro, pois, sabedes que era un subordinado, que quase non posui habilidades ou conhecementos, é dicer, un criado, non? Un fámulo, ben. Bueno, como tedes aí unha serie de datos no dossier, eu vou dicir algún así diferente, non? Van ficar evidentemente moitos fora, non? Por exemplo, Eh, en outubro de 1976 escreve un prólogo aos tomos un fundadores e dous realizadores do volumoso libro titulado Temática del marxismo, síntesis conceptual del pensamiento de sus fundadores y realizadores. E logo xa hai un tomo 3.1 e un tomo 3.2, ou seja, que en realidade son cuatro libros moito extensos, en estes dous últimos, ademais de prologuista e colaborador. Ademais, Juan del Turia, que era o seleccionador destes textos, agora xa figura co seu nome propio, porque xa de cair a censura, e pasa a ser Enrique Castells. Bueno, eh, estes libros implican máis de 12 anos de estudo e é unha reflexión e selección de textos para obreiros, intelectuais, estudantes e camadas populares. tamén para restabelecer textos manipulados e así mesmo para ir ás fontes fronte a toda a caste de revisionismos. Este libro Eu creo que aquí o mellor, non é moito coñecido, pero sí que xogou unha función importante nese... non iba a decir post-franquismo, pero no, no post-franquismo ainda andamos, ou no franquismo, non sei. Ben. No ano 1983 publica tres tomos que coido que serviron para a maioría dos profesores de filosofía, Eh, ter outra visón un tanto diferente desa historia. títulase Los filósofos e sus filosofías. En ese mesmo ano, escreve tamén la filosofía moderna e su proyección contemporánea. Aí no dos xertedes que que editou unha serie de clásicos da ilustración. Sabedes tamén que bueno, escreve sobre ética, sobre todo, non sei, é que non vou aportar agora máis, é un, é, dá unha visión coido que é sumamente novidosa de Maquiavelo, no sentido de que é un autor que escreve en tempos de excepción, Eh? É unha das últimas publicacións del é sobre Mars de Lago al Mercado. E eu creo que de todo o que escreve, pois desde estudar o Marx joven, etc., etc., parece que de todas esas figuras que hai aí, Marx é a máis fulcral, a máis nuclear no, no seu pensamento. Non? E, ese Marx que desvela o imaginario social, a representación, a simbolización, a ideología a ocultación, a distorsión dun sistema no que ainda habitamos. Eh, o máis relevante para min de, de cara á actualidade que há que recuperar o marciano fronto ao marxista é desligar ese marciano de moitos marxismos non? así, por exemplo da concepción determinista do nomeado materialismo histórico. Esa visión sesgada, ortodoxa, dogmática é que fai unha interpretación historicista da teoría do valor. É certo que despois dos anos 20, moito pronto, o chamado marxismo occidental enfrontouse xa con esta visión. Creo que aí figuras senlleiras como Lucas, Carcós, un pouco máis tarde en Rey Lefebvre, etc. Pero nas últimas décadas, porque quen ten que falar ele non eu, pois están a aparecer análises moito relevantes de Bajaus, Heinrich, Elbe, Postone, etc. Por descontado que un pouco pioneiro de todo eso, al tú ser o seu e a súa escola, non? Que fronte a visión economicista eh, da teoría marxiana do valor e o que implica o sea, esta visión economicista non vai alén da economía clásica. E claro, se queremos recuperar a Marx temos que recuperar como distinto de Adam Smith e de David Ricardo. Eh? eh, eh, non podemos dar unha visión que coincida prácticamente con esa, con esa economía política a que él quere criticar, porque él desde, bueno, xa antes, pero sobre todo desde os anos 50, 58, etc., está empeñado na contribución á crítica da economía política. Entón, trátase de amostrar o carácter especificamente social desa teoría do valor e voltar a redefinir as categorías económicas. Isto vai implicar separar a Marx de moitos textos de Engels, por suposto de Kauski, etc. etc. Bueno, e unha cuestión que considero fulcral, e con isto xa remato, que o fetichismo da mercadoría e do diñeiro, porque moitos separan o diñeiro como se si fora un mero equivalente. No, o diñeiro é parte esencial deste mercado que invade todo. Consideranse como nervos centrais da teoría do valor de más. Ren a ver con un delineamento humanista no que se critica a alienación do home, o, o fetichismo, ou reificación das relacións sociais ten lugar necesariamente nunha sociedade baseada na produción e no intercambio xeralizado de mercadorías. Entón, hai que fuxir de, de ir máis atrás. É algo especificamente capitalista. Eh? O sea, E igual que temos que ir contra a naturalización do capitalismo e tratar de decir que o capitalismo xa vende non sei cando, non, o capitalismo ten unha data. Bueno, pois a teoría do feiticismo da mercadoría non ten nada que ver coa alienación que puido haber en todas as épocas. Non, isto é outro tipo. E non se trata do home xenérico, nin de esencias universais. Trátase do homo económico ese homo no que soperou unha inversión de pasar de suxeito a predicado, etc. Pero non vou explicar agora isto, non? Non vou seguir porque a palabra é para José Manuel Bermúdez. Bien, tengo, e non simplemente por cortesía, que tamén lo haría, sino por convicción e por, por sentimiento, que agradecer estas palabras de, de, de domingos. ¿no? De domingos. Eh, bueno, también quiero agradecer a laura castelao y a la organización de estas, de estas jornadas y felicitarle porque más de 30 años mantener una convertirlo en, en una auténtica tradición es un, es un mérito realmente extraordinario. Pero quería agradecerle muy especialmente a, a Domingos porque, cierto, ¿no? eh, él y yo somos amigos. Ya lo habrán, ya lo habrán notado ustedes que, que sus palabras son, son palabras de, de amigos. Pero no creo ¿no? que se me pueda acusar de narcisista. Y si se hace, pues lo soportaremos. Si digo que aún no me atrevo a decir profesor, pero bueno, maestro, magíster, como, como él prefiera. Eh, realmente, si algo, nos, si algo nos, nos ayuda a reafirmarnos en que nuestra larga vida dedicada a la docencia ha tenido sentido, si algo nos ayuda es encontrar alumnos en su día, que luego llegan a ser íntimos amigos, como como domingos, ¿no? Pues tesis de doctorado, pues nos la curramos, ¿no? Como se dice ahora. Está. Y sobre todo, claro, si además pues, uno consigue que además de tener estos alumnos brillantes y hacernos la ilusión de que algo contribuimos a que siguieran ese, ese camino, digo, si además pues, llegan en momentos como este en el que te elogian, Claro, recibir un elogio, ¿no? De un alumno brillante, eso es el, casi una situación de, 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 de beatitud, ¿no? Gracias de verdad, Domingos. Hace muchos años que nos conocemos. Por él vine ya hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, he venido en varias ocasiones aquí a Pontevedra y a estas jornadas, etcétera, y ...también es un motivo para mí de satisfacción encontrarme con, en, esta, en esta bella ciudad, con, con esta, con estas, en estas jornadas... ...que son bueno, que ya son un referente mucho más allá de... Que ha superado, diríamos, los límites locales. Dicho esto, pues voy a comenzar con una crítica a Domingos. Y la crítica es que por qué no me ha invitado a hablar de todas estas cosas de las que ha hablado él... ...de las nuevas lecturas de Marx, del fetichismo, de la teoría del valor... Y por qué? Porque ahí yo me encontraría mucho más a gusto. Ahí me encontraría mucho más, mucho más, suelto. Pero no me ha invitado a hablar de la izquierda. Y eso es casi una trampa. Hablar filosóficamente, claro, porque no podemos renunciar a, a intentar que sea un discurso filosófico. Hablar filosóficamente de la izquierda hoy es una, una osadía, sino, sino si no una auténtica temeridad. Pero y además por una razón, porque esas temáticas que él ha mencionado, que en definitiva son reflexiones que ayudan a conocer la vida del capital, los movimientos del capital, sus mecanismos, sus formas de reproducirse, etc., es precisamente las que desde mi punto de vista están en la base de la confusión de la izquierda contemporánea. Con lo cual, si hubiéramos partido de esas reflexiones, pues igual ¿no? aclararíamos algo más si es de, bien, de, esto, de esta problemática que hoy nos, nos, nos trae aquí, hablar de la, de la izquierda. No creo que sea muy extravagante, porque pienso que es un, un tópico, reconocer que en estos momentos en torno a la izquierda hay discursos de una enorme confusión, pero que todos confluyen en algo. Que la izquierda no es lo que era, en que algunos, para algunos su discurso ha confluido, ya no se diferencia del discurso de la derecha, hablan el mismo, el mismo lenguaje. Recuerdo un libro que seguramente... Para muchos de ustedes será se conocido, de Chantal Mouffe, ¿no? eh, El retorno de lo político, en el que ese, este libro ese es de finales, ya muy finales del siglo XX, ¿no? es decir, hace, hace ya una década y media, bueno, en el que precisamente eh, Chantal Mouffe se lamentaba de la ausencia en, en los parlamentos y en, y en el Ágora, en la plaza pública, en la desaparición del, del, polemos, del de lo polémico, del elemento de, de agresividad, de la combatividad, decía que los parlamentos se han convertido en aburridos, que lo que discuten lo discuten técnicamente y casi cuantitativamente. Echaba de menos la confrontación. Pero curiosamente, yo recuerdo porque ese libro lo leí hace tiempo y lo que añoraba no era. el antagonismo, sino lo que ella llamaba el agonismo. Quería una confrontación agónica, pero no antagónica. En estos momentos seguramente pensará que por fin ha llegado ¿no? la confrontación agónica, que es la confrontación retórica, la, re la confrontación en el lenguaje, la confrontación en el teatro de la política. Pero ella no quería la confrontación antagónica, huyendo ¿no? de aquel amigo enemigo de Carl Smith que todo el mundo huye, y que en cambio, no, no digo que yo lo vaya a reivindicar, pero que en cambio no nos debería causar miedo el pensarlo. Porque una izquierda que no incluye en su pensamiento, en su conciencia y en su práctica ciertas dosis de antagonismo es una izquierda desarmada. Por lo tanto, confusión en torno a la izquierda. Algunos incluso consideran obsoletas las propias categorías izquierda y derecha. Cierto, izquierda y derecha son dos categorías viejas, dos categorías... Lo que pasa es que los de arriba y los de abajo ya lo utilizaba Platón en la República y por lo tanto no sé si, si, ganamos, si ganamos mucho. ¿no? A no ser que sea para dar, para dar la razón ¿no? a Martin Gardner en aquel famoso libro de izquierda y derecha en el cosmos, cuando él dice que en el cosmos no puede hablarse de izquierda y derecha, pero sí de arriba y abajo. Bueno, pues igual el prestigio y el éxito de Martin Gardner, eh, ayuda a pensar que hablar de los de arriba y los de abajo es más moderno o más, o más post, ¿no? que no izquierda y derecha. Pero es igual. Lo que quiero decir es que sea porque se insiste en que el discurso de la izquierda y de la derecha y sus programas y su manera de hacer se han acercado tanto que se confunden sea porque se considera que la izquierda y la derecha clásicas ¿no? han desaparecido, sea porque las categorías izquierda y derecha se consideran obsoletas, lo que parece, lo que parece unir ¿no? a la mayor parte de los autores, incluso a la gente normal ¿no? que hablamos sobre, sobre estas cosas, es eh, eso, ¿no? crisis de la izquierda, sea crisis del concepto o crisis de la, de la práctica. Y a mí lo que me preocupa de esta confusión es que en parte tienen, tienen razón. Esto es lo que me preocupa. Si no tuvieran razón, si la izquierda estuviera viva, fuerte, consciente de sí, con su propio lenguaje, con su propia estrategia, sólida, activa, ¿no? Avanzando, no me importaría, ¿no? que los autores, los estudiosos, tuviéramos confusión en nuestras descripciones y en nuestros conceptos. Lo que pasa es que me parece ¿no? que sus observaciones pues, tienen una base, una base objetiva. Quiero decir, y esta es la primera reflexión, digamos, ya que pertenece al texto de la tesis que, que defenderé. Quiere decir, eh, en la superficie, en la superficie, en el fenómeno, la izquierda se ha desdibujado. O incluso ya no se sabe si es izquierda o no. En todo caso, pues reivindicamos una nueva izquierda que sea diferente en todo, claro, porque si ha de ser nueva la queremos no simplemente remendada, sino tiene que ser verdaderamente eh, una totalmente innovada. ¿no? En la superficie, digo, en la superficie, la izquierda vive esa vida, vive esa existencia. Pero a mí me parece que la tarea, o al menos yo lo entiendo así, de la filosofía, es no quedarse en el epicentro ¿no? y ver cómo las ondas salen a partir de él y se expanden y los mecanismos, sino que en todo caso la tarea de la filosofía es, es penetrar en el en el interior, y ¿no? buscar el, el hipocentro, creo que se llama en esto, ¿no? el hipocentro, buscar donde realmente se dan los movimientos que después, pues como las sombras de la, del mito de la caverna, aparecen allá en la superficie, las paredes de la caverna aparecen incomprensibles. Porque yo creo que de eso es de lo que se trata ¿no? que la izquierda ha llegado a una situación de incomprensión de sí misma en comprensión de sí misma y cuál es, por acelerar mucho, ¿no? porque sé que tengo un tiempo limitado y, y después vienen las cosas más más, más pregnantes. ¿no? ¿Cuál es el síntoma, si tuviéramos que elegir uno, cuál es el síntoma de esa situación? ¿no? de la izquierda, una izquierda eh, confusa. La izquierda es... Yo creo que el principal síntoma, fijaos bien, que lo considero yo, lógicamente, no es un dogma de fe, es que la izquierda ha caído víctima de un proceso de desarrollo cultural, filosófico, ¿no? occidental, que ya Heidegger caracterizara como la subjetivación del mundo, la invasión del subjetivismo, nuestra manera de relacionarnos con las cosas desde el punto de vista de la hegemonía de la subjetividad. ¿Y cómo se manifiesta eso? Sintetizando mucho, resumiendo mucho. En todo caso, los matices ya los introduciremos en el debate. ¿Cómo se caracteriza esa presencia de la subjetivación del mundo en la izquierda? Pues en su conciencia, en su verse a sí misma como una opción libre y voluntaria, un conjunto de valores. Hoy la mayor parte incluso de las distintas izquierdas, ¿cómo se enfrentan? Porque una considera que, los, que algunos valores que deberían estar no están. Pero en definitiva son opciones de la subjetividad. Incluso en el lenguaje, que influye mucho, ¿no? Ya no es izquierda socialista, que más o menos quería describir el proyecto o la meta de arribada, ¿no? la meta de llegada. Hoy salen otro tipo de. Podemos, no lo digo con, con ningún ánimo de crítica, porque trataré de hacer un discurso filosófico sin referencias o con las menos posibles a la, a la realidad inmediata. Pero podemos. Eso es una extraordinaria afirmación de la subjetividad. ¿No? Y no hay argumento más, más abundante en nuestro, nuestra cultura contemporánea. Que de todo reducirlo a la voluntad. Si hubiera voluntad política, se añaden política, voluntad política, todo depende de la voluntad política. No hay ninguna concesión a la objetividad, a la cosa en sí. Ese dominio de la subjetividad, esa izquierda que se ve a sí misma, subjetivamente constituida, subjetivamente constituyente, Y, nos, y es extraordinario ¿no? poder imaginarse a la izquierda ¿no? como poder constituyente. Es extraordinario. Lo que pasa es que seguramente si salimos de la subjetividad y del subjetivismo y tratamos ¿no? de llegar ¿no? a una reflexión donde la realidad, ¿no? donde la cosa en sí también tenga su presencia y sus efectos, pues a lo mejor llegamos a la conclusión de que no es solo voluntad, que no es solo ideas, sino que haya otras determinaciones que tenemos que incluir en el concepto. Por tanto, si yo tuviera que decir cuál es el síntoma fundamental de la izquierda, es que se han contagiado del, del lenguaje, de la, de la ideología, de la visión del mundo. Que he traducido el capitalismo. Porque la visión del subjetivismo es impensable en una sociedad no capitalista. Pondré un ejemplo muy burdo, pero que nos permite acercarnos. En cualquier sistema económico, histórico o actual que conozcamos, digamos, de escaso desarrollo o, o con otras formas, Siempre nos representamos a los individuos, a los seres humanos, sometidos a las leyes de la naturaleza. ¿Cómo podían, ¿no? el trabajar el campo, someterse a las leyes, tratando de, de, de jugar con ellas, los tiempos que marcaban esas leyes? Y ya no hablo ¿no? de otras más, las leyes divinas, etcétera, etcétera. ¿El capitalismo qué hace? Nos hace creer, nos hace creer... Porque es porque, porque es. porque es así. No porque nos engañe. Que somos los creadores del mundo. Si podemos transformar las leyes, como mínimo podemos burlarlas. Podemos incluso llegar a transformar lo más sagrado, lo que parecía más divino. Y digo divino porque hubo largos debates de siglos sobre la fijación de las especies, sobre si el número de especies era fijo, ¿no? etcétera, etcétera, hasta que apareció la idea de evolución y todas esas cosas. Hoy somos capaces de transformar las especies, transformar su genoma, operar. Somos capaces de destruir el mundo. Por lo tanto, hoy el capitalismo nos ha hecho sentirnos que somos los autores de este mundo. Y que, por lo tanto, todo depende de nuestra voluntad. Por eso decía, la visión subjetivista del mundo, poner sobre la voluntad, sobre el deseo, ¿no? sobre la voluntad de poder, la constitución o la legitimidad o la, la entidad de nuestras instituciones, en este caso partidos políticos, asociaciones, movimientos de izquierda, etcétera, etcétera, es, en definitiva, participar de esa concepción, de esa subjetivización del mundo o subjetivación del mundo, y eso es, no, no deberíamos extrañarnos, ya más lo, lo advertía, que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Es decir, bien, estamos contagiados y seguramente no podemos no contagiarnos, porque a todos nos enorgullece poder. Si esa concepción es fuerte, no es porque sea fuerte el capital. Es porque ¿no? a todos nos viene muy bien o a todos nos produce eh, sentimientos o reacciones o confianzas o esperanzas. ¿no? O esperanzas. Por tanto, de ahí viene su fuerza. Pero tenemos que comenzar por reconocer que esa esa fe, ¿no? esa, esa representación de nuestra propia subjetividad tiene sus determinaciones fuera de nosotros. Y eso es una cura de humildad que la izquierda, pienso, debería hacer. No es fácil salir de una visión subjetivista del mundo, porque estamos de lleno ¿no? en un orden social que se ha montado sobre esa representación y que esa representación ha ayudado a construir ese mundo. No es fácil. Pero como mínimo, ¿no? ser consciente de dónde estamos, hasta dónde estamos sumergidos, bueno, pues deberíamos, si más no, si más no intentarlo. me atrevo y lo, como lo tengo escrito lo leeré porque y, y, y gano tiempo me atrevo a defender la siguiente, la siguiente tesis de los dos elementos que constituyen la categoría de izquierda una como fuerza fuerza real fuerza práctica y otra como conciencia el primero el primero ha sido fuertemente herido. Pero el segundo, su conciencia, creo que ha sido arrasado. Y es aquí, en la crisis del concepto, del concepto de sí que tiene la izquierda, donde a mi modo de entender se acumula ¿no? la mayor parte de sus problemas, de sus limitaciones y de sus confusiones. No hay izquierda sin conciencia de izquierda, no hay conciencia de izquierda sin concepto de izquierda y no hay concepto de izquierda sin conocer a su enemigo, sin conocer a su otro, sin conocer aquello que le da sentido, que es su razón de ser y que en nuestro caso, como ahora pasaré a defender, es el... Es el capital. Por lo tanto, en resumen de esta primera parte, la pérdida de la conciencia es debida a la pérdida del concepto, y la pérdida del concepto es debida al desconocimiento, al desconocimiento del otro, de la realidad frente a la cual la izquierda surge y se constituye y se mueve. Por eso le decía al amigo Domingos. Que tendríamos tal vez que haber partido del conocimiento de esa realidad para poder avanzar. Voy a tratar, también de una manera muy, muy esquemática, en cuatro tesis, defender un nuevo concepto, bueno, un nuevo, un viejo concepto, ¿no? un viejo concepto de, de izquierda, un concepto de izquierda que si tiene novedad es simplemente porque trata de burlar esa dependencia de la visión subjetivista del mundo y trata de ver la izquierda no como un sujeto que decide sus valores fijaos bien no es verdaderamente inquietante que una izquierda diga tenemos que reinventarnos joder como si eso fuera pues nada cambiar de look no reinventémonos y se dice y se hace. O, busquemos nuevos espacios donde. Como si eso fuera, ¿no? Esto, un acto de, de, de creación. El I, más D, más I, ¿no? En, en, en el terreno del. Yo voy a intentar, humildemente, tratar de a, apostar por un concepto de izquierda que da al César lo que es. Lo que es de, o que intenta dar al César lo que es del César, ¿no? fuera de ese marco subjetivista. Entonces, digo, leo, leo la tesis y luego hago el comentario. Hay dos maneras de pensar la izquierda. Una, la más habitual, que responde a una noción empirista, intuitiva y de superficie, que nos presenta su epicentro en el conjunto de valores de unos grupos humanos, valores como la igualdad, la redistribución de la riqueza, la solidaridad, un conjunto de valores. Hay otra que pretende romper esa superficie y penetrar ¿no? en el interior, en el hipocentro que me refería antes, y que trata de llegar al origen de la razón de ser de la izquierda. Esta segunda visión nos presenta a la izquierda como un efecto Político, efecto político o en lo político, si queréis, de la hegemonía de un modo de producción y cuya forma general o razón de ser, su fundamento, es estar en contra de ese modo de producción. Es decir, se trata de pensar la izquierda como un efecto de una organización de la sociedad. Y, y podemos extender esta idea, no para ahora, en general, a lo largo de la historia. Se suele decir que la, las categorías de izquierda y derecha aplicadas a lo político, porque en la tradición cultural siempre se aplica, en, en todo, en la, en la Biblia, en el Corán, en, en, en todos los, 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 los textos de todas las com, cosmovisiones que se conocen, entonces, de una forma u otra, la derecha parece que son los que se sientan al lado de, de Dios, ¿no? Hasta los saludos, ¿no? Los romanos saludaban con el brazo derecho. Bueno, también me ha sorprendido ver en algunas imágenes gente de la nueva izquierda que saludan con el puño, como la vieja izquierda, pero no con el puño izquierdo, como la vieja izquierda. Supongo que eso es simple ignorancia o ruptura de ese ritual. Pero bueno, la broma aparte. La derecha ha tenido siempre un simbolismo de los bien queridos por los reyes, por los dioses. La derecha, el derecho, lo correcto, todas esas. Eso, eso hay cantidad de bibliografías sobre esa historia. Pero siempre se coincide, no sé por qué, no, no sé por qué, porque, no es, porque no, es, no es exacto, pero bueno, en poner en la revolución francesa, cuando aparece, la izquierda y la derecha. ¿no? Y allí tenemos a, a, la, a la Gironda y a la montaña, ¿no? Allí tenemos a. A Brissot y a, y, a, y a Robespierre. Partamos de esa. Demos por buena, ¿no? que ahí, por primera vez, tiene un significado político que se acerca a nuestra realidad. ¿Qué diferencia hay entre los que se sitúan a la izquierda o a la derecha? Es decir, ahí... Izquierda y derecha son dos términos para designar dos posiciones políticas. Y esto es lo importante. Dos términos, cualquiera, podríamos cambiarlos, pero para determinar dos posiciones políticas. Unos, los que están a favor de que el rey pueda vetar las propuestas de la Asamblea. Estamos en plena Revolución Francesa. Otros, izquierda, ¿no? los que niegan ese derecho al rey. Simbólico para mí. Izquierda y derecha, ahí políticamente se constituyen una como que está a favor de un orden, de un orden de dominación. La izquierda, que está en contra de ese orden de dominación. Bien, no he hecho ninguna referencia todavía a lo económico, porque allí la clase burguesa no tiene problema con, con lo económico. Allí lo que se está jugando es el poder político. La burguesía, la izquierda burguesa, por identificarla con aquella clase social es la que se resiste, ¿no? la que niega, la, la que cuestiona, la que se revela contra la derecha, que es la que defendía el statu quo. Por lo tanto, derecha e izquierda, como posiciones políticas, lo que quieren decir es esto. ¿no? Una, que les va bien las cosas como están. La otra... Que tiene necesidad de revelarse. Pasemos más adelante, ¿no? Aparece el capitalismo, etcétera, etcétera. Con un capitalismo hegemónico aparece una nueva forma de dominación, diferente a la, a la de otras formas sociales, diferente a los otro tipos de organización del poder y de la, y de la vida económica. Pero de una forma específica, que es la forma del capital. ¿Y cómo se constituyen derecha e izquierda allá espontáneamente, sin pensarlo, sin, in sin innovar, sin necesidad de crear ningún. ¿Cómo? Pues que a unos ¿no? defienden el orden capitalista y otros, otros muchos, con conciencia o sin ella, que se rebelan, que resisten, que rechazan aquella forma de dominación. Esa es la izquierda que podríamos llamar, si no se me enfada nadie, orgánica. Y orgánica quiere decir la central ¿Sigue habiendo izquierdas políticas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ese Estado, ese Estado, sigue habiendo relaciones mucho más complejas en las que unos están a favor y otros en contra hoy mismo no hoy, ayer ayer vine sí ayer había un debate en barcelona sobre si había que legislar o no leg, re, legislar claro, la, la prostitución unos defienden una cosa otros otra partidos de izquierdas que defienden una vía incluso partidos de izquierda en esa en ese en esa aproximación ¿no? izquierdas o en esa caracterización subjetiva de izquierda. ¿Cómo podríamos decidir ¿no? si esa medida corresponde, ese valor, corresponde a la izquierda o no corresponde a la izquierda? O cuando discutimos en la Unión Europea sí o no, construir la Unión Europea sí o no. ¿Cómo sabemos si eso es izquierda o derecha? Entonces tenemos que entrar en las matizaciones. Sí, una Unión Europea que no sea solo un mercado común, que sea... Ya entramos con las matizaciones. ¿Por qué? Porque en la producción capitalista hay una izquierda o una determinación objetiva de la izquierda. Y luego, como sociedad compleja, con restos de, de clases y de relaciones y de formas muy diversas, pues hay otras contradicciones hay otros lugares donde también se relacionan los seres humanos y unos están a favor y otros en contra pero determinan esas posiciones la izquierda y derecha entonces nos centramos en una casuística enormemente complicada y seguramente arbitraria porque, ¿por qué la Unión Europea ha de ser un bien de la izquierda o un mal de la izquierda? ¿O por qué la legalización de la prostitución? No tendríamos referentes. Simplemente porque es nuestros valores. Estamos en el subjetivismo de nuevo. Por lo tanto, tendríamos que asumir que en una sociedad capitalista, el frente de demarcación fundamental, no el único, y seguramente hay otros también muy relevantes para la vida real, para la vida diaria. Pero el que está en el fondo es a favor o en contra del capital. Y fijaos, si nosotros aceptáramos ese criterio, que es un criterio objetivo, uno está a la izquierda si le está jodiendo el capital. Luego. Habría más matizaciones, lógicamente, ideología, todas esas cosas. Pero de entrada, como, como determinación objetiva fuerte, uno está a la izquierda y está allá, siendo puteado por el capital. Si el capital le hace imposible la vida o le hace imposible una vida digna, si le excluye y está a la derecha, sí, bueno, pues esa situación está bien. E incluso podría, estando a la derecha, Podría compartir esos valores, ¿no? De que todo el mundo tendría que tener un trabajo. O que sería mejor una, una cierta re redistribución de la. De esos valores los puede tener también la derecha. Al menos en movimientos, en momentos no excepcionales. Cuando llegara la hora de la verdad, seguramente, y hubiera que elegir, sería otra cosa. Pero me refiero. No ser de izquierda o de derecha subjetivamente porque mis valores son hermosos o bellos, que esto depende de nuestras tradiciones, sino tratar de buscar una determinación. Y si así fuera, digo, si admitiéramos que esa es la determinación izquierda y derecha fundamental en nuestras sociedades, porque nuestras sociedades son capitalistas, entonces tendríamos bien un criterio bien claro y nítido para saber en cómo tienen, cuál es el objetivo de la izquierda, cuál tiene que ser su forma de conciencia. Y podríamos decir, todo aquello que tienda a controlar, a recortar y en el límite a abolir lo que es el alma del capital, que es su valorización. Todo eso es la izquierda. Y esa es la arquitectura de su programa. Y lo es porque eso es ser izquierda en, el, en la sociedad capitalista. Luego a eso le puede añadir ¿no? ideales subjetivos de... Pero esa es la determinación objetiva. Y todo aquello que no. Que por el contrario esté a favor de la reproducción del capital, eso es objetivamente la derecha. Fijo bien, pondré un ejemplo para que se vea. No hay izquierda, así si subjetivamente considerada, que no considere que tiene que haber una mejor redistribución de la riqueza. No habría un partido de izquierda que no apoyara cualquier movimiento de reivindicación. Salarial. Va en el ADN de la izquierda. Cuanto más salarios, mejor. Y tiene, su, obje, tiene su, su razón de ser, tiene su objetividad. Ahora, ¿cuántas izquierdas, o en qué momentos, y con qué grado de intensidad? Porque, lógicamente, sí que ha habido voces y momentos en los que se ha reivindicado. Qué izquierdas son las que reivindican lo que sería un asalto importante, ¿no? A esa valorización del capital, como sería controlar poner límite a los beneficios. Y sobre todo fijaos desde la derecha. Pueden ver con mejores o peores ojos los incrementos salariales o redistribución. Pero en cuanto se habla de controlar los beneficios, poner límite a los beneficios, eso no lo tolerarían. Y entre nosotros. Hacen bien, bien para ello me refiero, ¿no? En no tolerarlo. Porque capital que no se valoriza, por su propio concepto, no es capital. Capital es solo en la medida en que se valoriza por lo tanto, todo lo que se ha dirigido al corazón ¿no? del capital, que es su valorización, eso es el objetivo de una izquierda, no el objetivo determinado por las posiciones, no por su subjetividad. esa es la primera tesis que quería señalar. la segunda, cuestión, la segunda tesis para, para tratar de hacer, de construir este, este concepto, la segunda tesis ¿Dónde está? De alguna manera lo he dicho. Hoy se puede ser de izquierda de muchas maneras y en muchos lugares. Defendiendo la de una radicalización de la democracia se si es de izquierda. Sí, ¿no? sí, ¿por qué no? Se dice izquierda, pero se dice izquierda en ese, en ese escenario. Pero ¿tiene algo que ver esa izquierda con lo que podríamos decir, lo que he dicho, izquierda orgánica? La izquierda determinada, forzada a ser izquierda, obligada ¿no? a salir como izquierda por su situación en la producción? No. Por tanto, se puede ser de izquierda en muchos lugares. Podemos hablar de una izquierda intelectual, claro. Defender la libertad de pensamiento es de izquierda. Bueno, es de izquierda. Pero eso pertenece es otra izquierda, lo que quiero decir. Esa no es la izquierda social, esa no es la izquierda anticapitalista. Pues es la izquierda laboral, liberal, y puede ser muy radical. Y no quiero meter él a debate, pero, pero no, no puedo pasarlo por alto porque alguno diría que es que tengo miedo a tocarlo. ¿Es necesariamente una izquierda nacional una izquierda anticapitalista? No. ¿Pueden coincidir? Sí, sí, Eso es otra cosa. Pero en principio, el debate ¿no? nacional, me refiero en los, en los estados plurinacionales. Es un conflicto, un conflicto que tiene su peculiaridad. Y que unos están a favor de que las cosas sigan como están y otros se ven forzados a rebelarse, por las razones que sean. No se encuentran bien, son rechazados. Hay también una izquierda y derecha, bueno, pero es una izquierda nacional. Quiero decir, este concepto objetivo que trato de. Apuntalar, nos permite una gran diversidad, una diversidad de juegos, pero también nos permite ¿no? clarificar las ideas y jerarquizarlas y saber ¿no? cuál es, en qué lugar ¿no? ocupa cada, cada uno. Una tercera tesis sobre este concepto. Yo entiendo que para un concepto de izquierda, objetivo, ¿no? si me permitís lenguaje clásico, ¿no? el vocabulario clásico, materialista, ¿no? materialista, izquierda y derecha en sentido objetivo, materialista, se refieren a funciones sociales. No a, no a cosas sociales, no a instituciones sociales. Quiero decir, seguro que, que nos vemos obligados a hacer una asociación entre la cosa, la institución y la función, porque parece que hay una cierta identidad, si más no formal. Entonces, un partido lo consideramos de izquierda porque lo asociamos a una función de izquierda. Pero es importante que por encima de esta asociación que nos vemos obligados a hacer, para poder hablar, para poder, por economía ¿no? del lenguaje, debemos tener clara la relación de determinación. Una política no es de izquierda porque la haga un partido que es considerado de izquierda, y mucho menos porque la haga un partido que se considera a sí mismo de izquierda. Si es considerado de izquierda, pues tiene ese grado de objetividad ¿no? que se ha ganado pues, con su historia anterior, y que eso le hace que es un partido de izquierda, en otras veces, pues, por lo tanto, será de izquierda pero es simplemente un partido que se define a sí mismo de izquierda porque tiene voluntad de serlo y que puede serlo, no discuto que, pero que la cosa procede de su propia autodefinición. Digo, una política de izquierda no es porque la haga un partido convencionalmente considerado de izquierda o que se considera a sí mismo de izquierda. Al contrario, es ese partido esa cosa esa institución, la que es de izquierda, si su, función, si su función lo es. Si es de izquierda, su función. Y puede ser que en unos momentos históricos lo sea y en otros no. Y ya sé que eso es muy complicado, porque muchas veces resistir una política de resistencia es también una política de izquierda. Y a veces nos puede parecer que eso es reformismo. Y lo es objetivamente. Pero puede ser una política de izquierda. Porque defender a los tuyos, o defender a los que sufren, defender a los excluidos, aunque solamente sea eso, aunque solamente sea exigir que se les concedan los derechos que formalmente ya tienen, eso se convierte. Por lo tanto. Repito esta tesis que para mí es muy importante. Es la función. <coughs> y esto también nos lo había enseñado, nos lo había enseñado Marx. ¿no? En la ontología de Mars, no daré ahora una clase de ontología de Marx, pero en la ontología de Mars, la realidad, ¿no? el ser, ¿no? son las funciones. <coughs> por eso el dinero, por ejemplo. Puede ser capital, pero puede ser dinero que no sea capital. Ese dinero utilizado simplemente como un medio de intercambio en sociedades muy diversas no funciona como capital. No tiene nada que ver. Pero puede funcionar como, claro que sí. Y el fetichismo de las mercancías, ¿qué es el fetichismo de las mercancías? Sino precisamente eso, ¿no? Que lo que es puramente accidental o social, si queréis el valor, la cantidad de trabajo acumulado, <coughs> se, acaba convirtiendo, se acaba convirtiendo en el fetiche, en el objeto del deseo, en la cosa que todos perseguimos y por la que luchamos, quedando olvidada o silenciada, aunque tiene que estar presente, su valor de uso. ¿no? Por lo tanto, Marx nos enseñó esa ontología y también aquí aprovecho para decir... Si queremos conocer o tener un concepto de izquierda más objetivo, más materialista, más, en la ontología de Marx también nos, da, nos ofrece una buena, <coughs> un buen aporte ¿no? teórico, un, un buen vocabulario para pensarlo. Por tanto, cierro esta tesis. No es. <coughs> perdón. No es la cosa, sino la función, la que pone el carácter. Las cosas son como el soporte material. Y podíamos encontrar, no lo voy a citar, muchos ejemplos en la historia de cómo partidos, asociaciones o instituciones democráticas pasaron a ser aliadas del fascismo. O como partidos, ¿no? ...obreros, digo obreros porque es la forma más clásica de... <coughs> ...pasaron a, a venderse, ¿no? <coughs> y lo digo con... ...insisto porque este es un punto importante. Ojo al analizar las funciones, porque aunque aceptáramos que es la función lo que define la esencia... ¿no? o de derecha. <coughs> eh, aunque llegáramos a esta conclusión, puede haber, ¿no? Eso de las funciones, uno tiene que, que entrar en los detalles y en los análisis. Como en una larga batalla, ¿no? una guerra de posiciones, también cualquier ejército, yo no soy militar, pero bueno, <coughs> lo he aprendido de, de Rorty, ¿no? Cuando hablaba de... Guerra de posiciones y guerra de, camp de campañas. Una guerra de posiciones es también ¿no? una forma habitual incluso recomendable de lucha en determinadas condiciones. No todo es asaltar los cielos. Hay también que, pues bueno, no abandonar a los, no abandonar a los heridos si es que estas metáforas no nos confunden más de lo que, de lo que intento que explique. <laughs> y por último, una cuarta, una cuarta tesis a favor de este concepto de objetivo materialista de, de izquierda. Y esta es, esta, es, esta es importante. Digo, la izquierda y la derecha se piensen como realidades sociológicas o como formas de conciencia o como meras categorías analíticas o hermenéuticas, la izquierda y la derecha están siempre subsumidas, subrayo este término, subsumidas en una formación social. En nuestro caso, una sociedad capitalista. O sea, están subsumidas bajo la forma de capital. Una explicación... Lo que quiero decir es que para construir este concepto de izquierdas es útil la teoría de la subsunción, que es ligeramente diferente al uso que se hace de subsunción, no sé, por ejemplo, en el lenguaje, en el lenguaje jurídico, ¿no? una ley que está subsumida en otra. Aquí es una teoría, un concepto que conviene, ser desarrollado, que, conviene que sea desarrollado. La idea a mí me partió de lo siguiente. Eh, como todos sabéis, eh, existe un texto de Marx que, es el, que, es el, que suele conocérsele con el título de El capítulo 6 inédito. Es un texto que él en principio lo tenía como capítulo 6 en los borradores del capital que tenía, pero que cuando llegó la hora final de, de, de cerrar el primer volumen y enviarlo a la imprenta, este capítulo 6 lo separó. Esto ha dado lugar ¿no? a una cantidad de reflexiones sobre él infinita. Está, está llena en la, las bibliotecas o las librerías de, de trabajo sobre el capítulo 6 inédito. Como suele ser habitual, buena parte de los estudiosos, en eso somos culpables, tenemos que hacer, buscar hacer tesis y tesis originales. Claro. Entonces no hay manera, o hay pocos, pocas ocasiones. ¿no? más originales que la de encontrarte pues un, un texto que hasta entonces porque se ha sido ha sido bueno estuvo perdido sin publicarse durante muchísimo tiempo y ahí vieron se vio incluso que más lo separó porque no querían publicárselo en la imprenta. se han hecho verdaderas narraciones y relatos casi casi policíacos del asunto yo no voy por ahí este texto es un texto brillante y para lo que a nosotros nos interesa es brillante porque allí es el único lugar donde él aborda, tematiza la subsunción. Intenta, dedica unas cuantas páginas a analizar y valorar, asentar ¿no? las bases de una cierta teoría de la subsunción. Paso a decir, incompleta, la dejo incompleta, no, tampoco llegó a, a publicar el texto, por lo tanto... La versión incompleta, insuficiente, el texto es insuficiente a todas luces, a veces incluso confuso, bueno, pero también era un borrador, no se trata tampoco de, de pensar que de Marx ya salían, todas las ideas salían claras y distintas. ¿no? Pero en todo caso, esa, esa idea de subsunción está presente en todo el primer libro del Capital. Sin ser tematizada, pero está activa. Está en estado práctico. ¿no? Está funcionando. Me refiero, esto es importante. ¿no? Es, una, es como si Marx hubiera dado cuenta que esa teoría, le, que ese concepto le servía, le venía muy útil. Y lo utilizó. Por ejemplo, me desvío un poco de mi, de mi, de mi conferencia. Cuando él analiza, y es uno de los momentos más importantes del capital, la comparación entre el proceso de trabajo y el proceso de valorización. Son unas páginas brillantes para mostrar, porque claro, a uno se le ocurre, ¿son dos procesos diferentes, proceso de trabajo y proceso de valorización? Él dice, conceptualmente sí. Por tanto, son dos procesos diferentes. Y como son diferentes, podemos separarlos conceptualmente y... Analizarlos por separados. No solamente podemos, debemos analizarlos por separados. Pero materialmente, ¿es que aquí está el proceso de trabajo y aquí al lado está el de, el de valorización? En absoluto. El proceso de valorización es una función que se hace sobre el cuerpo, lo utiliza esa expresión, el cuerpo, la materia, del propio proceso del trabajo. ¿Y qué efecto tiene esto? Esta es la gracia. El trabajo, que existe en todas partes, en todas partes y en todas las sociedades conocidas, en todas partes en todas conocidas hay gente que trabaja, medios de producción, materia prima que lo transforman, e incluso aunque sea rudimentario, formas de, de intercambio, etcétera, etcétera. Las los elementos del trabajo, más primitivos o más complicados, eso es universal, eso es natural, dice, dice Marx. ¿Y qué pasa cuando ese proceso de trabajo, en lugar de estar, de estar funcionando en otro tipo de sociedad, funciona en el capitalismo? Pues que ese proceso de trabajo está subsumido en el proceso de valorización. Lo mismo que en la mercancía, el valor de uso está subsumido en el valor de cambio que es tanto como decir, aparecen ¿no? unos fantasmas, pero que son los que dominan, y lo natural, el valor de uso o el trabajo, pues queda subordinado, condicionado, dirigido a cumplir una función que no es la suya. Ya no es la función de satisfacer necesidades humanas, ya es... ...la función de satisfacer las necesidades del capital. Necesita valorizarse ¿no? y eso es lo que hace. Podríamos extenderlo mucho, pero esa es la idea de la subsunción... ...que, que merece, merece todo un... Yo pienso que merece una... Dentro de estas nuevas lecturas que señalaba el domingo, como Henry Yo creo que si, si hay alguna lectura o alguna vía de lectura... ...realmente sugerente y que nos proporcionaría eh, análisis mucho más ricos y, y eh, es precisamente re, releer ¿no? eh, los textos de Marx desde la perspectiva de la, de la subsunción... ...y no desde la dialéctica materialista de la historia que es muy abstracta, muy mecánica y sin duda alguna ¿no? muy, muy insatisfactoria... Bien, pues la tesis que quería decir aquí, la, la izquierda, tanto como fuerza material como, como forma de conciencia, eh, está subsumida. Está subsumida en el capital. Perdón, eh, sí, está subsumida en la forma capital. Y en esta subsunción ahí caben también lo que decíamos antes las distintas maneras de aparecer izquierda y derecha si queremos diferenciarlos. Izquierda nacional, derecha, en el marco del, del, de la cuestión nacional o de, de la emancipación de las, de las naciones, está subsumido en el orden del capital. O los conflictos ¿no? políticos de distintas maneras de entender el ejercicio del poder, unas formas de democracia u otras, está subsumido en el capital. Y yo lo que invito, o sea, lo que, lo que exhorto, es precisamente a pensar, la izquierda... Y la derecha, claro, por supuesto, pero la izquierda también subsumidas en, la, en el capital. Todo elemento subsumido, ¿no? todo elemento subsumido en una forma, ¿no? tiene por definición dos rasgos. fíjense bien, esto sería para ir desarrollando esa teoría de la subsunción un poquitín más allá de más, más no pero yo creo que es necesario. Todo elemento subsumido tiene por definición dos rasgos ontológicos comunes a todos los elementos del sistema. Todos los elementos subsumidos, todos tienen dos rasgos que les vienen de esa forma. Uno, funciona al servicio del movimiento de la totalidad. que nos obligaría a decir tanto con exigir a la izquierda esa pureza e incontaminación. Sería tanto como decir al obrero o al trabajador como tú estás, como tu trabajo es el que alimenta la valorización del capital, porque de ti surge el plusvalor, rompe con el capital. ¿Qué sería eso? El trabajador antes de luchar contra el capital, tiene que vivir y sobrevivir. Y la izquierda, cualquier izquierda objetivamente determinada, también. Por lo tanto, purismos ¿no? incontaminados, como si pertenecen a esa visión de la subjetividad que sale fuera de la realidad y como se siente ¿no? capaz de decir esto es el bien y esto es el mal y si queremos podemos. Y tal. Desde la teoría de la subsunción, uno tiene que ser enormemente humilde y decir: la izquierda nace forzada por el capital, en rebelión contra el capital. Pero como un elemento subsum subsumido en él, no puede no servir al capital. Por tanto, sirve a la totalidad del capital. ¿Y cuál es el otro rasgo? ¿Cuál es el otro rasgo? Común a todos los elementos subsumidos que ofrece resistencia, que se resiste a ser asimilada. ¿Me entendéis? Que se resiste, como se resiste el trabajador a la explotación, pero sin dejar por ello de aportar plusvalor o beneficios ¿no? al patrón. Esta es la dialéctica de la subsunción. Intentar ver toda realidad que está en el seno de esa sociedad. Como por una parte subsumida, subordinada, y por otra parte, resistiéndose y rebelde. Y en ese juego ¿no? de subordinación y rebelión, ahí se teje ¿no? la realidad de los individuos, de los grupos y, en general, de la izquierda. Es una visión, lógicamente, más menos épica. Pero yo creo que nos ayudaría a comprender mejor, ¿no? a comprender mejor incluso las debilidades y las derrotas. Cuando antes al comienzo decía, la izquierda está como fuerza material derrotada y en su conciencia arrasada. Cierto, pero eso no es ninguna deshonra. Eso quiere decir que en un momento histórico determinado, el enemigo, el poder de subordinación, el poder de dominación también juega. El otro día pensaba, cuando no sé si es oportuno o no, pero lo diré, si mañana juega el Celta, el Celta de Vigo, y juega muy bien al fútbol, pero muy bien, no muy bien, con el Barça, y pierde, ¿qué, es, qué se dirá? O oh, vamos a buscar las carencias, los errores del Celta, en lugar de decir. Vamos a ver, ¿no? ¿Por qué el Barça es tan dominador y por qué es casi invencible? No se le puede culpar de la derrota pensando que, que estaba solo en el campo, o que era el hegemónico, o que era el mejor porque sus ideales eran los mejores. La izquierda vive y sobrevive pues, encarnada en lo, en lo humano. Y la izquierda sale de, la, de una dominación. Es decir, sale con la derrota a cuesta, por decirlo de alguna manera. Lo sorprendente es que logre y haya ido logrando y siga logrando de una manera discontinua y caótica, pero que haya dado pasos adelante en la emancipación, y en, la, en marcar posiciones y en asegurar cosas. Alguno podría decir, eso es insuficiente, claro que es insuficiente sin lugar a dudas. Pero es un gran desconocimiento, desde mi punto de vista, y, un, y más que desconocimiento, es una gran temeridad no tener en cuenta los sofisticados mecanismos de dominación que ha generado el capitalismo en los últimos tiempos. Fijaos bien, si nosotros hacemos una retrospectiva histórica, seguramente no ha habido momentos de avances de la izquierda tan sólidos, tan importantes, ¿no? como en la gestión, o sea, en la génesis del estado de bienestar. Nunca la, las capas populares, los trabajadores, las capas medias, nunca habían tenido tantos beneficios sociales, tantos derechos sociales. Nunca. Nos pueden parecer poco, nos parecen poco. Que aún no se cumplen cierto todo lo que queráis. Pero objetivamente eso es. Pero fijaos bien ese avance, ¿no? además, avances fuertes, con partidos fuertes, no ya las socialdemocracias, también los partidos comunistas. ¿no? Una época dorada, podríamos decir, siempre dentro de la derrota y siempre dentro de la subordinación. Porque en la realidad la izquierda siempre ha estado ligada a los débiles y por lo tanto siempre arrastrando sobre su cuerpo las heridas de una prolongada derrota. Pero fijaos bien, en esa época del estado del bienestar es la época en, el que, en la que el capitalismo se ha consolidado más. El avance de la izquierda o de las conquistas sociales no ha hecho estremecer lo más mínimo la estabilidad del capitalismo. Es cuando menos problemas internos han tenido. Se ha llegado un momento en que no había ni huelgas. ¿Y qué quiere decir eso? Es el Celta contra el Barça. El Barça también aprende y también sabe y domina y domina mucho. El capital tiene unos mecanismos muy sofisticados de dominación. Y no nos engañemos. Esos mecanismos no son como los de un sujeto exterior que nos engaña y nos aliena. O nos... Tenemos que pensar en términos de la, de la, del concepto de subordinación, de, de subsunción, que lo que el que el enemigo, si queréis que hablemos ahí, el capital, se vale de nosotros, se vale de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, de nuestras normales y naturales ansias de vivir mejor. No es que esté ahí engañándonos, y, en absoluto. Él simplemente gestiona. Todos los elementos que están subsumidos, lo gestiona y consigue que, sí, soportando su resistencia, sus rebeldías, su insumisión, que de todo hay, ¿no? Y esa es la lucha. Pero solo situando ahí la izquierda como una realidad subsumida, pienso que podemos entender algo de lo que pasa. Si no es así, mal asunto. Como veo que el tiempo se me va agotando, voy a voy a condensar una segunda parte en la que pretendía mostrar, luego os dejaré el texto si queréis, en la que quería mostrar el describir un poco la derrota de la izquierda. Pienso que ya lo he dicho, pero si no lo repito, una izquierda derrotada no es una izquierda vencida, de ninguna de las maneras. Fijaos bien, objetivamente, a la izquierda no se la puede vencer. La izquierda brota ¿no? como una resistencia natural del mal social, de la injusticia, de la desigualdad. Otra cosa es su conciencia de sí. Ahí sí que es donde ha jugado fuerte el capital. Y entonces, resistencias puramente de autodefensa hacen variar poco, no? las correlaciones hacen variar poco la totalidad. pero dejemos de lado el problema de la, de la conciencia, que, como he dicho, ahí sí que creo que la conciencia está arrasada y que en buena parte su recuperación pasa por un concepto nuevo, un concepto nuevo o ¿no? viejo. quería resumir toda esa descripción de la derrota de la izquierda, en una. Yo creo que donde ha sido más derrotada la izquierda ha sido en el campo económico. En el campo político también se ha visto enredada, ¿no? se ha visto enredada en la, en la red de la democracia. Que también visto desde la subsunción. No, no podemos caer en la trampa de la democracia es burguesa. Engels también lo había dicho, ¿no? y en, en uno de sus últimos prólogos a una edición de la guerra civil, en, de la lucha de clases en Francia, eh, decía: Pues, pues que llegaría el día en que los trabajadores tendrían que salir a defender en las calles la, la, la democracia que la burguesía ¿no? había instaurado y con la que les había dominado. Esa visión dialéctica es importante tenerla, tenerla en cuenta. Yo creo que en la, en, en, en la esfera política, de la izquierda ha tenido momentos históricos de éxitos, sí. incluso en algunos momentos ha llegado al, al gobierno. Algunos dirán, porque se había vaciado de, seguramente, pero en cualquier caso, quiero decir, en política, y mucho más éxito ha tenido y más fuerza, más fuerza ha tenido y tiene en espacios culturales o en espacios, en espacios, espacios sociales, en defensa de las minorías. Son muchos los avances que hay y todavía la vida que ahí tiene la izquierda. Pero claro, casi siempre es, fijaos bien, en todos esos espacios simplemente eh, protegiendo contra la dominación. Es una actividad defensiva, protegiendo a las minorías que no sean excluidas, protegiendo las libertades, protegiendo, etcétera, etcétera. Pero en el terreno fundamental, que es donde se determina, como he dicho al principio, la izquierda orgánica la que inquieta realmente ¿no? al orden constituido, en el terreno económico, aquí la izquierda ha sufrido una gran derrota. ¿Y por qué ha sufrido esta gran derrota? Voy a acabar con esta reflexión, que es muy provocadora. Quiero decir que suele provocar críticas, pero, pero bueno. A mí me parece que, toda, que en el terreno económico, toda la conciencia de, de la izquierda... Eh, se ha jugado en, un, en los últimos siglo y medio o dos siglos en términos de reforma o revolución. El debate entre Rosa Luxemburg ¿no? y el de Iberstein y, y otros, y Lenin también intervino, etc. Ese debate ha atravesado toda la izquierda. No hay nadie de izquierda que haya militado en partidos de izquierda, etc., que de una forma u otra no haya tenido que tomar posición, escuchado estos debates internos. Eso es reformista, tal, tal. el izquierdismo y la enfermedad infantil del, del comunismo, te citan unos, la reforma, el, el evolución, etcétera, etcétera. Ese debate ha consumido toda la historia de la toda la izquierda. ¿Y qué es lo peor? Pues que no sé si hemos aprendido de él. No sé si hemos aprendido de él. Porque muchas veces... Cuando un debate como es este, dos posiciones, o la vía de las reformas o la vía de la revolución, pero pensando en la revolución como el asalto al Palacio de Invierno, cuando estos debates a lo largo de la historia de la izquierda no se han resuelto, tendríamos que tener como mínimo la, 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 la sospecha metodológica de decir, bueno, ¿y si, ¿y si ninguno de los dos tiene razón? Y si ninguno de los dos tiene razón, ¿por qué tenemos que caer en ese escenario y tomar necesariamente posición, con la mala conciencia de que si te conviertes en un revolucionario te conviertes, tienes la sensación de hacer una política, digo a veces, no, estéril, infructuosa, que no avanza, que se, que se estrella contra la realidad, y si te conviertes en reformista pues también tienes la sensación de que estás allá pringado y empantanado en un chapapote del cual no eres capaz de, de dar pasos adelante. Pero, ¿y si el escenario fuera el, el, el erróneo, no? y si el, 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 esto fuera el erróneo? Desde la teoría de la subsunción, que como veis yo estoy muy en ello ahora en una lectura desde esa perspectiva, creo que hay una tercera vía una tercera vía. No me gusta lo de las terceras vías. ¿no? Porque ya Marx decía que las terceras vías son el error compuesto. ¿no? <laughs> Parece que hay una tercera vía. Porque todos los análisis que Marx hace en el Capital, referidos a la génesis del capitalismo, ¿cierto? No? A la génesis del capitalismo, en todos ellos insiste. En cómo el capitalismo se ha ido constituyendo, en la medida en que ha sido capaz de los elementos de los otros modos de producción, de las otras formas sociales, ¿no? ha sido capaz de irlos incorporando, subsumiéndolos bajo la forma capital. De tal manera que hubo, y él lo estudia esto, cómo los gremios se van transformando. Pero al principio son los gremios tal como están, con sus propias diferencias ¿no? de clases en, el, en su seno, de maestros, etc. Los incorpora ¿no? para el servicio. De, pero después va incorporando allá la conversión en la máquina, es decir, la especialización, la, di, la diversificación. Va introduciendo y va elaborando, va transformándolos, va subsumiéndolos cada vez más en su propio orden. Pero en todos ellos, todos los ejemplos que da son de esta categoría. ¿Qué es tanto como decir? El capitalismo no surge de la nada, no surge ex nihilo. El capitalismo lo que hace es, pues mira, pues coge el barro que había allá con unas determinadas formas y es capaz de darle otras formas. Es capaz que casi sobre el mismo cuerpo introducir otra función. Bueno, pues a mí me, me, me gustaría pensar y estoy en ello empeñado y se lo he dicho a, a Domingos, en que podemos hacer una cosa parecida o semejante con el capitalismo, que ahora sería el punto de partida y cómo conseguir que la máquina ¿no? del capital, ya lo sé, con esa división del trabajo, con, esa, con todas esas, la máquina del capital, dominio de la técnica, ¿no? ¿Cómo conseguir...? Que funcionara, fijaos que las categorías van ajustándose, una nueva función, una nueva función. Funcionara no ya para la valorización del capital, sino para la generación de riqueza en común. ¿Qué es tanto como decir? Entrar, destruir todos, algunos dicen hasta el dinero, el dinero es destruir hasta el dinero, destruir las máquinas, porque eh, el problema, como decían la gente de la escuela de, de Frankfurt, ya no es el, el capital, sino la, la, la sociedad tecnológica, la sociedad industrial, etc. Yo creo que de destruir y fingir un surgimiento ¿no? de la nada, de nuestras ideas, un nuevo orden social, con nuevos valores, con nuevas... Creo que eso es una osadía ¿no? de querer imitar a los dioses, porque parece ser que los dioses actuaban así, eran capaces de actuar así. En los, los, los hombres al soñar ya atribuyeron este poder a los dioses de crear de la nada. No es extraño ¿no? que este sueño pues, siga, siga presente en nosotros. O sea, la vía es cómo conseguir que el capital ir haciendo que las cosas que ahora son al servicio del capital puedan ser reconvertidas a otra función. Tarea larga, compleja, difícil, seguro, pero al tanto que la de las meras reformas del capital no han conducido a ninguna parte. Los asaltos al Palacio de Invierno tampoco nos han conducido a ninguna parte. Y siempre estamos comenzando de nuevo. Por lo tanto, mi sugerencia, y con esto acabo, es que para que la izquierda se recupere, tiene que tener un concepto de sí misma, de cuál es su origen y cuál es su función. Pero este concepto no puede salir si no tiene un concepto de capital. Por ejemplo, fijaos bien: hoy día, en nuestros debates políticos, están saliendo unas, unas informaciones que cada vez más nos están dando como el, el warning, ¿no? el, el, el aviso, el aviso de que el capital está mutando, ¿no? se está metamorfoseando. Y eso aparece, y lo vivimos como si fuera un efecto de la corrupción o una, un vandalismo más, ¿no? Del, del obsceno capital. Me refiero a la aparición de ese capital apátrida, sin compromiso político, sin compromiso con la política. El capitalismo, el capital, en otras épocas, y todavía hoy en gran parte, tenía un gran pacto con la política. Pero no un pacto generoso, sino un pacto porque le interesaba y lo necesitaba. Capital necesi necesita reproducirse y necesitaba un sistema educativo y profesional bien estructurado y cada vez más sofisticado y más diversificado y también un sistema sanitario, etcétera, etcétera. Por tanto, el capital, el capitalismo, ha ido ¿no? manteniendo, por decirlo así, esas sociedades, nuestras sociedades. Y ahora ha aparecido o están apareciendo unas formas de capital que son terriblemente insolidarias, si queréis que utilicemos una caracterización moral, terriblemente insolidaria. Porque no quieren ¿no? pagar el costo de su propia reproducción. Esos capitales en los paraísos fiscales, esos capitales en Luxemburgo que no están en paraísos fiscales, pero que están, son capaces de imponer ¿no? formas de, de existencia sin, sin tributar, sin, o, o prácticamente sin, sin tributar. Todo eso se va extendiendo. Y fíjate, está apareciendo en las mismas entrañas del capital. Los grandes capitalistas tienen una parte, ¿no? En capital, llamémoslo nacional, porque tienen un compromiso, ¿no? Con la nación, pero otra parte, toda la que pueden, esa patria no está. no está dado de alta, no tiene ciudadanía. Estamos prestando, la izquierda está prestando suficiente atención a este proceso, porque igual. El capitalismo se está, está generando en su propio seno una contradicción muy importante. Seguramente tiene que llegar el día, no me gusta ser profeta, pero no me sorprendería nada, en que la propia izquierda diga: hay batallas en las que mis aliados tienen que ser los capitalistas, estos capitalistas que pagan impuestos, porque el gran enemigo es este otro. El gran enemigo es ese otro, que sigue valorizando su capital. Pero ya sin ni siquiera pagar ese peaje ¿no? de mantener, de contribuir al mantenimiento de una sociedad que es la que le posibilita. Quiero decir, sin conocer el capital, o las formas de fetichismo a las que aludía Domingos, sin conocer la vida del capital, sus cambios, la izquierda ¿no? va ciega. Por mucha luz que ponga, ¿no? por mucho que ilumine, los nuevos valores o nuevas formas de vida. Y no desprecio esa imaginación, de verdad, no la desprecio. Pero la izquierda seguirá siendo, estando sin conciencia de sí, mientras no sepa que ella nace cada día y es alimentada cada día ahí, en las zonas oscuras del capital, como resistencia al mismo. Y que, por lo tanto, cuanto más conozca, su funcionamiento y sus subterfugios, más comprenderá su razón de ser y mejor podrá dirigir una estrategia. Nada más. Eso es todo. Gracias por vuestra atención.